Hola amigos, soy Damaso, mi web es La Cocina Damasito y hoy tenemos bonito con tomate, una receta súper fácil con una salsa de tomate que está brutal. Si quieres ver cómo la preparo, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Al lío! Lo primero que vamos a hacer para esta receta es coger el puerro, partirlo por la mitad, a continuación por la mitad de nuevo y con el otro hacemos exactamente lo mismo. Los alineamos todos y una vez que estén bien alineados, los vamos a partir en trocitos pequeñitos. Una vez que tengamos partido todo el puerro, nos venimos a una sartén y añadimos un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Voy a poner temperatura a tope y lo primero que voy a hacer va a ser freír el bonito. Tengo la rodaja de bonito partida en 4 trozos y le vamos a echar un pelín de sal por cada lado. Cuando el aceitito coja temperatura, incorporamos los lomos de bonito y los vamos a marcar. Voy a poner una temperatura de 7 sobre 9 y no quiero cocinarlos en exceso. Lo único que quiero es que se doren bien, tanto por una cara como por otra, pero no quiero que se me doren en exceso. Mirad, cuando veamos que el bonito se está hecho ya por la mitad, en ese momento le damos la vueltecita y lo cocinamos por la otra mitad. Pasado el tiempo, sacamos nuestras piezas de bonito y las vamos reservando. Y ahora, en el mismo aceite y a la misma temperatura, incorporamos el puerro que tenemos partido en trozos pequeñitos. Bajamos el fuego al 5 sobre 9 y vamos a pochar nuestro puerro aproximadamente durante 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, con un poquito de sal. Mirad, si os fijáis en los lomos de bonito, todavía el interior está poco hecho. Pues de eso se trata. Se trata de que el interior no se cocine en exceso. Porque si lo cocinamos ahora de primeras en exceso, lo único que vamos a conseguir es que se nos quede seco. Tened en cuenta que todo esto luego se va a terminar de cocinar en la salsa de tomate. Mirad, cuando ya tenga el puerro cocinadito y veáis que se empieza como incluso a querer tostar, en ese momento incorporamos el tomate triturado. Vamos a poner también bien de albahaca, como una o dos cucharadas de albahaca, que podéis sustituir si queréis por orégano, sin ningún problema. Y lo vamos a cocinar a una temperatura de 5 o 6 sobre 9, aproximadamente durante 15 minutos. Para corregir la acidez del tomate, vamos a echar un poquito de vino, en este caso vino blanco, y lo vamos a dejar cocinar y evaporar junto con el tomate triturado. Ponemos una tapita y la dejamos medio abierta. Mirad, en el último minuto, cuando ya veáis que el tomate prácticamente no tiene agua y fijaros lo que ha reducido, así lo que vamos a hacer es bajar el fuego al 3 y vamos a incorporar las rodajas de bonito. Volvemos a colocar la tapa y lo dejamos cocinar un minuto más. Con un minuto es más que suficiente. Recuerda que todos los días de lunes a viernes te doy ideas de cena súper fáciles en el podcast ¿Qué ceno hoy con Masito? Tienes el link en la caja de información. Pasado el tiempo, apagamos el fuego y ya tenemos lista esta maravilla. Pues ya solo nos quedaría coger una rodaja de bonito con un poco de tomate y emplatarla con cariño. Terminamos colocando una hojita de albahaca para decorar. Amigos míos, esta receta de bonito con tomate por todos vosotros. Familia, dejadme que coja un trocito de bonito, lo moje con la salsita y este trocito por todos vosotros. Un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao!